Y a pesar de que usted ha dicho que cuando digamos, pasó al lado liberal, al verse tan solo tuvo que reafirmarse ortodoxamente, ¿no? La manera de Chesterton. Están solos, claro. Es que ahora los jóvenes igual no lo entienden, los que nacen otra generación. Es que ahora hay comunidades virtuales, tiene usted con quien hablar, tiene usted con comentar cosas. Antes no había ni... No sabía yo que había más de esto por aquí. Sabía que en Madrid había una especie de grupo, pero no tenía contacto personal con ellos, ni forma de comunicar. Y entonces, claro, no estaba relativamente solo, sí. Pero es que entonces, claro, tienes que refugiarte, digamos, en la doctrina ortodoxa. Y sigo siendo bastante ortodoxo. Pero yo discreparía con esta visión que tiene usted de sí mismo como ortodoxo, porque en realidad el uso que hace de materiales y de, por ejemplo, aunque es cierto que Rothbard, por ejemplo, bebe mucho, como usted afirmó en una conferencia titulada Elementos Austrolibertarios en la Literatura Izquierdista, sí. Bebe bastante de la tradición marxista y sobre todo anarquista, anarcocomunista, por así decir. Yo creo que se nota mucho su bagaje marxista, pues por ejemplo en el análisis del Estado, que es una visión muy materialista frente a un idealismo normativo que está muy presente, yo creo. Es materialista, yo invierto el orden del marxismo. El marxismo dice que, bueno, el Estado es una especie de derivación, es una escuela que sea, pero el marxismo es citando más el comité ejecutivo de la clase burguesa, ¿no? De la clase dominante. Bueno, yo lo veo al revés. La clase burguesa imbricada en el aparato del Estado, pero yo creo que en última instancia que tiene el poder es el que tiene las armas o el que tiene la capacidad de ejercer la fuerza. Que a veces coincide con la plutocracia, con la democracia, con las clases ricas, pero muchas otras veces no. Yo, como digo yo, a los ricos de Cuba poco les valió el dinero que tenían. A los ricos de la Unión Soviética poco les valió el dinero que tenían. ¿No? Como yendo más atrás a los romanos, de poco le valió el oro que tenían frente a los godos. Se lo quitó el que tenía mayor capacidad de hacer fuerza. Y por eso digo, en última instancia, el poder está ahí. Y lo decía muy bien Mao. El poder está en la boca del fusil y creo que tenía razón. Sí, sí. Además, justo cuando estaba comentando esto, me venía a la mente una intervención muy buena de Antonio García Trevijano, en una de sus intervenciones televisivas, en la que él distinguía, que yo no sé si esto está recogido en su teoría de la, República, sí. Sobre las cuatro formas de la corrupción. Y que la corrupción, lejos de ser un fenómeno vinculado con la derecha, está vinculado con nuevas formas, con nuevas élites políticas que tienen que cubrir un hueco, o sea, que tienen que cubrir su falta de vinculación con la élite económica, ¿no? Entonces, la corrupción sería, bajo esa lectura que hace Antonio Trevijano, que si no recuerdo mal, era el cuatro tipos de corrupción, empezando por el walpolismo, sí. Siguiendo por el modelo spoiling, sí. Británico, la conjunción de todos ellos era el PRI y no sé si la tercera forma de corrupción era la entrega de licencias. Sí, pero que sí, si vemos un poco la historia, vemos que los romanos eran pueblos enormemente corruptos, el gobierno romano era enormemente corrupto, lo que robaban allí no tiene nombre. Vemos la España de los Austrias era enormemente corrupta. Yo lo identifico más bien como un fenómeno de asociación con el poder. Ajá. La visión que defiendo yo del Estado es la visión, por ejemplo, que defiende Margaret Levy, no es nada sospechosa de ser una persona rica, por ejemplo, en The Of Rule and Revenue, un paper que tiene que se llama Predatory Theory of Rule, la teoría predatoria del Estado, es que los Estados normalmente, buena parte de ellos, se dedican a extraer rentas de la población. Entonces, la gente asociada del Estado intenta sacar rentas de donde puede. Entonces es consustancial a la intervención. O sea, normalmente las primeras corrupciones eran en las obras públicas, tanto en los romanos o en el suministro a los ejércitos, cobrándole sobreprecios a los alimentos, a las armas, a lo que se vendían. O sea, esto es consustancial de toda la vida. Además, desde que intentan controlar el dinero, también intentaron hacer uso de ese recurso en beneficio propio, pues adulterando la moneda o haciendo mil trampas. O sea, no es una cosa. Don Antonio no solamente lo que se refiere es a la corrupción moderna, a la corrupción contemporánea, del Estado contemporáneo, del Estado-nación, pero es que yo en perspectiva histórica veo que es un fenómeno que cualquier texto que lee usted de antiguo, un libro muy bonito, un autor italiano que se llama Historia de la Corrupción, le cuenta allí todo, desde Cicerón y todas las trampas que hacía, o Séneca, ¿no? Que pasan así por grandes filósofos, las trampas que hacían todos ellos muy enriquecidos por el poder político. ¿Y qué opinión le merece en general la teoría pura de la República y en general la obra y sobre todo el grupo de discípulos que ha agavillado Antonio García Trevijano en torno a sí? Porque es una figura un poco ambigua, ¿no? Quizás. Yo tuve el honor de ser invitado a su radio. Esto es. Tuve el honor, y digo honor porque es una persona de altísima categoría, de poder hablar y discutir alguna vez con él.
obviamente sabe mucho más él que yo, y aprendí mucho de él y disfrutaba mucho con sus programas. Leí su teoría pura de la República. A ver, él critica, bueno, la teoría de la Revolución Francesa y todo eso que por el principio me parece correcto. Y después él hace una especie de propuestas de regeneración. Es que yo soy más pesimista que él. Yo creo que el gobierno así no puede ser regenerado. Le pongas la forma que le pongas, van a buscar la trampa para hacer. Y al revés, si el gobierno es de gente honrada, da igual la forma que tenga el Estado. Uh-huh. Eso no sé qué filósofo medieval lo dijo, que padre de la iglesia, o qué santo lo dijo, no importa tanto la forma como está ordenando el Estado, sino el tipo de personas que tienes en él. Pero bueno, desde luego hay instituciones que generan incentivos distintos dependiendo de cómo estén estructuradas. Sí, pero que cualquiera de ellas que me ponga, y él pone unas buenas, y son muy inteligentes las propuestas que él hace, ¿no? Pero es que eso se da la vuelta. Por ejemplo, no sé si hablaba de limitación de mandatos. Sí. Por el principio de mandato, pues se burla. Pues, que no haya mandato imperativo, etcétera. El mandato imperativo, yo ahí puedo discrepar. Yo defiendo bastante el mandato imperativo. Creo que es más, que sería más sano, incluso en este punto de vista. Pero bueno, o sea, es un debate muy, muy, muy extenso y muy interesante. Pero la idea del, por ejemplo, el mandato, la limitación de mandatos, al final, ¿qué genera? Pues que coloques a Clinton, coloque a su mujer, que los buses se hereden unos a los otros, es decir, hay menos corrupción, por ejemplo, donde hay limitación como en México, otros países que en países que no los hay. Es decir, al final no es la forma, es el tipo de personas que tienen. Si los países, por ejemplo, europeos son menos corruptos que otros países, no es por la forma exactamente que tienen, sino por el tipo de gente que tienen. Uh-huh. Pues más, o el tipo de políticos que tienen, que yo reconozco que son menos corruptos que otras partes del mundo. ¿Y eso responde a una cuestión evolutiva de cómo han evolucionado las diversas culturas nacionales, o es una cuestión casi moral y ética de o sea, cómo un país genera sistemáticamente personas más honradas que otra? A ver, eso lo explica Kaplan, se llama The Myth of Rational Voter, explicando que, bueno, los políticos en las sociedades modernas están sacados entre la gente. Uh-huh. No salen de Marte ni salen de un sitio. Entonces, normalmente lo que dice Kaplan, se puede discutir, es que los políticos tienden a reflejar los valores que tiene la gente. Entonces, una sociedad que es muy corrupta, pues tendrá a engendrar, si la gente ya es corrupta, tendrá a engendrar gobernantes corruptos. Una sociedad que es honrada, aunque tendrá también a generar gobernantes honrados, porque la propia sociedad no lo tolera, y porque la propia gente de donde se extrae también tiene esos valores. Uh-huh. No sé si no es incompatible lo que dice usted, puede ser una cultura nacional, pero también puede ser ética, porque las dos cosas están implicadas, no se puede separar una de la otra. La cultura nacional también implica una ética, pues si quieres nacional, una ética colectiva. Entonces no veo yo que se puede separar fácilmente, pero claro que tiene que haber unos valores éticos, tiene que haber una... Y yo creo que la sociedad española, para lo que parezca, es menos corrupto que nunca en su historia. Se podría discutir, pero no tengo datos, pero yo intuyo que es menos corrupto que nunca. Viendo la historia de España, creo que es menos corrupto que nunca. No, más hay estudios, por lo menos, al respecto. Y si que la corrupción es, pues, que el tamaño del Estado es más grande, entonces hay más oportunidades de corrupción que antes. Uh-huh. Sí, bueno, los estudios, por ejemplo, que tienen unos chavales jóvenes que se dedican a este tipo de asuntos, Politicón, muestran que la corrupción sistémica, sí, en los países del sur, realmente España tiene una corrupción mucho menor en términos comparativos con Italia, sí, y sí, el sí. caso griego, donde hay que meter medidas para hacer... La última encuesta que vi de valores de este estilo, España era el país más próximo, era Bélgica, que estaba emparentada más o menos con él. La corrupción no se quitó en ningún país del mundo, ¿eh? No, a cero no llegó en ningún país del mundo. No hay un país que tenga cero en corrupción. Ahí lo más bajo, creo que Suiza o un país de esos libres, pues que se dispara, ¿no? Uh-huh. Pero España no es alta, y nuestra percepción es alta, y no digo que sea así, pero por ejemplo la corrupción no penetra, yo creo... A nivel administrativo, no veo yo que los policías no cobran por multas, ni profesores venden los aprobados. Yo eso creo que en otros países se hace. Uy, si no, en México, por ejemplo, sí. Es bastante sistemático. Con el énfasis que hacen los republicanos en la lucha contra la corrupción. Uno de los objetivos del republicanismo es crear una especie de gobierno virtuoso en el cual la corrupción se minimiza al máximo y en el cual tengamos unos gobernantes pues responsables, participativos, no corruptos y que piensen principalmente en el bien común, en atender a los ciudadanos y no piensen en su lucro personal. Los republicanos insisten en que hay dos formas de atender la corrupción. Una, digamos, sancionando las conductas positivas, o sea, buscando reforzar a aquellos cumplidores, y otra, sancionando a los incumplidores. Su énfasis en su diseño, en su marco institucional, es en sancionar positivamente a aquellos que cumplen las normas.
aunque no eluden obviamente la sanción. Pero digamos que parten de un principio de confianza, parten de un principio de bondad, parten de un principio de que los representantes públicos y los funcionarios pues van a cumplir con su cometido y no van a incurrir a priori en acciones inmorales. Para realizar estos cometidos, ellos inciden mucho en instituciones. Desarrollan instituciones también, como hablamos otros días, de la antigüedad y desarrollan marcos normativos propios. ¿Qué inciden, por ejemplo? Inciden en cribas, inciden en vetos, inciden en jurados ciudadanos, insisten en todo un marco de normas que permita incompatibilidades, insisten en todo un marco de normas para evitar que el gobernante se porte mal, que sea corrupto, etc. Y en principio, ahí son bastante originales y están siempre pensando pues, formas de que el gobernante no sea corrupto. Pero lamento discrepar de sus ideas. Vamos a ver. Primero, ellos ven la corrupción como un defecto de sociabilidad. ¿En qué sentido? Que pues, los corruptos pues, son gente pues, que deriva pues, de un mal sistema institucional, pues, derivan de una mala socialización, derivan de unos valores negativos que supuestamente los valores republicanos tratarán de corregir. Y ven, en todo caso, en factores individuales pues, de mala conducta, de mala moral, etc., en ese tipo de cosas. Entonces, ven la corrupción solo como un comportamiento desviado por parte del funcionario del político, cuando la norma debería ser al contrario. O sea, ven un comportamiento poco virtuoso en el político. Entonces, yo digo, primero, vamos a ver, inciden en un factor que sí que es cierto. Hay personas que, efectivamente, pues, se pueden comportar de forma indebida, que pueden robar, que pueden abusar, que pueden dominar a sus ciudadanos, incluso extorsionarlos, etc. Entonces, en ese aspecto, sí que es cierto lo que dicen, que hay personas malas. Yo no creo que sea... Pero olvidan otro factor que para mí es el esencial cuando hablamos de corrupción, que es el propio marco institucional del Estado. Ellos solo ven una especie de Estado bueno que corrompido por gente mala que llega allí con malos incentivos, corrupta y que se deja, digamos, corromper. Yo veo que el principal corruptor no es la persona, el principal corruptor es el agente estatal, sea republicano, sea liberal, sea autoritario, lo que sea. Obviamente no todos influyen por igual, pero es que el propio, yo creo que el principal factor que incide en la corrupción es la propia dinámica y mecanismo de funcionamiento del Estado. Uno, por su tamaño. La corrupción se da, obviamente, cuanto mayor es el tamaño del Estado. Es decir, un Estado pues, del 0%, 10% tendrá, obviamente, mucha menos corrupción que un Estado del 50%. ¿Por qué? Porque el sistema institucional de los estados, las normas de funcionamiento de los estados implican muchas veces tomar decisiones arbitrarias o implica muchas veces desconocimiento del precio de las cosas. Entonces, es muy fácil establecer un marco defensivo por parte de los ciudadanos para defenderse de esas normas. Es decir, cuando compramos insumos a gran escala, compramos, por ejemplo, armamento, cuando contratamos carreteras, no hay un precio de mercado claro de eso, entonces es muy fácil inflar las cifras y jugar con eso. Además, que es algo que forma parte, por ejemplo, del funcionamiento de la propia clase política, cómo se funcionan los partidos políticos, cómo se financian muchos ambientes de comunicación, muchas cosas relacionadas con la política, es pues, inflando precios o contratando cosas, es el propio dinámica. Dos, después las propias políticas públicas llevan a mecanismos defensivos por parte del ciudadano. Es decir, si una regla es abusiva, por ejemplo, si a mí me impiden construir en mi casa por un decreto arbitrario del gobernante, porque los decretos del gobierno son siempre arbitrarios, a diferencia de los mercados, y no me canso de insistir en esto, es decir, si me impiden construir en mi casa, por ejemplo, tengo un incentivo a corromper al gobernante. Es decir, si a mí yo tengo una tierra y por culpa de la ley tengo que comprar una casa en otro sitio y no puedo aprovechar mi tierra, yo tengo un incentivo, por ejemplo, a sobornar al funcionario para que me deje construir en mi terreno porque me ahorro un montón de dinero. Todo lo que me ahorro puedo dárselo de coima, hasta un quetzal menos saliendo ganando, no sé si me explico. Tengo un incentivo a intentar que este funcionario cambie la ley, cambie la norma o que este político cambie la norma. Es decir, las políticas públicas muchas veces son defensivas, no son solo fruto de una mala voluntad de las personas, porque primero, antes que determinar si una conducta es corrupta, es determinar si la ley en la cual se basa esa conducta corrupta es correcta, justa o no. Y es lo que muchas veces no se discute. Entonces, el marco institucional de la corrupción, el marco institucional de la política, muchas veces es el principal corruptor del gobierno. Cuando hay muchas reglas
Yo recuerdo aquel trabajo célebre de Gersi y de Hernando de Soto, que explican en El otro sendero cómo funciona el sistema. Es decir, que muchas veces tantas trabas administrativas, tantas leyes, tantas regulaciones, tantas políticas hechas muchas veces a interior del gobierno ralentizan enormemente el funcionamiento de la administración pública. Ellos creo que cuentan que ellos intentan abrir un negocio legal, siguiendo todos los pasos legales. Profesores y un equipo de alumnos especializados en derecho intentan abrir una tienda legal. Pues creo que llevaba como un año y pico, dos años y pico, varios cientos de días, y demostraban que era imposible abrir esa tienda sin corromper a algún funcionario. Aun queriendo seguir todos los pasos, era imposible esos pasos. Pero, por ejemplo, muchas veces no pensamos en los costes del Estado. Pensamos, por ejemplo, el retraso en abrir una tienda, el retraso en una fábrica. ¿Cuánto cuesta financieramente al que quiere abrir la tienda? Si, sobre todo, si pidió un crédito para abrir esa tienda, si pidió un crédito para abrir esa fábrica, ¿cuánto le cuesta financieramente el retraso? Le cuesta muchísimo. Por tanto, tiene un incentivo defensivo a corromperse. Y a corromperse no, a corromper al... por pura defensa. Por corromper al funcionario para que le agilice los trámites, para que le mueva los papeles o lo que sea. Es decir, el republicanismo parte de un principio correcto, esto es, la idea de que hay personas pues, más o menos corruptas, más o menos abusivas, más o menos tal, lo cual es un poco incompatible con su idea del gobierno, pues supuestamente es una especie de gobierno de ángeles, una cosa así, que del fruto de la liberación, una cosa así, pero bueno, esas personas reconocen que existen, pero no ven la otra pata de la moneda, no ven en qué marco operan estos agentes estatales, no ven que el propio marco institucional muchas veces favorece esa corrupción y sobre todo el intervencionismo, sobre todo el gasto público. Cuanto más gasto público hay, más capacidad de corrupción hay de los ciudadanos. Y todos esos marcos institucionales que plantean, si olvidan la otra parte de la corrupción, no van a ser eficaces. Y además con otro aspecto, es decir, todos estos marcos institucionales que ellos plantean, que son tan bonitos, tantos culados así, ya han sido probados y todos han sido burlados, si me explico. Yo me temo, por ejemplo, cuando hablan de estos vetos. Vamos, de vetos. Conozco un poco la política, lo poco que yo sé. Me temo que ese veto va a ser usado contra el honrado, no contra el malo. Si me explico. Cuando usemos el veto y hagamos un jurado de, por ejemplo, de contratación o cosas por el estilo, me parece a mí, me temo, si sé yo un poco de esto, que el veto va a ser usado contra el que quiere cumplir y quiere cumplir la norma honrado, y van a vetarlo los demás. Y muchas de estas normas que ellos plantean de jurados, y repito, han sido probadas, y muchas veces no con gran éxito, porque incompatibilidades, toda la ley, por ejemplo, la ley administrativa española también implica incompatibilidades y se burlan de mil formas distintas. Se abstienen, por ejemplo, pues yo teóricamente, por ejemplo, tengo que abstenerme de juzgar a un tribunal en que estuviera un hipotético hijo mío. No puedo estar en ese tribunal. Pero se burlan, yo sé que, por ejemplo, dicen, sí, no hay pruebas, pero en España, que hay intercambios. Yo coloco al hijo del otro alcalde y otro alcalde coloca a mi hijo. Es decir, todo perfectamente neutral y cosas por el estilo. Es decir, en última instancia, si queremos acabar con la corrupción, hay que acabar con la red de la corrupción. Por muchas normas, muchos jurados, muchas virtudes cívicas que se planteen en la ley, si no se cambia la raíz última que lleva a la corrupción, que es el intervencionismo, que es el exceso de gasto público. Y ese exceso de gasto público en un ambiente en el que no hay control de precios, en el cual no se sabe cuánto cuestan las cosas, en el cual no hay un límite al precio. Si quiero comprar un tanque, por ejemplo, están diciendo que pasa en Grecia. En Grecia dicen, no, es que el gasto en defensa está desbocado. Claro, ¿cuánto cuesta un tanque de esos que compran los griegos? No se sabe. Entonces, se le puede inflar lo que se quiera y son muchos a comer y a llevar de allí. Si el tanque cuesta en la fábrica los 100.000 euros, le ponen un precio de 200.000 y después reparten el resto. Es lo que decían que hacían en muchos ámbitos, pero por eso la corrupción en ese tipo de ámbitos es tan grande, porque no hay un precio, no hay un control, no se puede saber si está ejecutándose bien o no la obra. De ahí, por ejemplo, que si no eliminamos eso, no vamos a eliminar la corrupción nunca. Si no reducimos el gasto público, no vamos a eliminar la corrupción nunca. Y si no eliminamos el intervencionismo y el exceso de normas, no vamos a eliminar la corrupción nunca, por muy virtuosos, justos y benéficos que sean los políticos.